¿Qué tal? Muy buenas noches. Esto es Acrópolis Veracruz, presenta Noche Debate, Análisis a Fondo. Muy bien, estimados televidentes, esta noche vamos a estar debatiendo sobre un tema muy interesante, muy importante, que es el incremento de los homicidios dolosos en México y la legítima defensa. Este jueves 23 de noviembre del 2017, y para ello, pues contamos con un panel de lujo. Les voy a comentar quiénes nos acompañan. Nos acompaña la doctora Estrella Iglesias Gutiérrez. Ella es juez de control en el juzgados de Xalapa, Veracruz, y es catedrática de la Universidad de Xalapa. Buenas noches, doctora. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. El doctor Julio Rodríguez Fernández, él es fiscal en la Fiscalía General de Veracruz. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Buenas noches a todos. Y el doctor Vito Lozano Vázquez, presidente del Colegio del Foro de Abogados de Veracruz y catedrático de la Universidad de Xalapa. Buenas noches. Doctor, buenas noches, gracias por darnos la oportunidad de estar aquí con este auditorio. Y desde luego, pues mi compañero de siempre y de cada semana, el doctor Carlos Antonio Vázquez Azuara, director del Instituto de Investigaciones Interdisciplinario de la Universidad de Xalapa e investigador SNIT. Buenas noches, doctor. Muy buenas noches, doctor, y qué gusto saludarlos. Gracias a todos por estar acá con nosotros. Gracias. Y bueno, pues el tema que nos ocupa el día de hoy para debatir, se lo repito, es el incremento de los homicidios dolosos en México y la legítima defensa. Bueno, pues para ello vamos a empezar esta noche de debate. Estimados televidentes, gracias por sintonizarnos. Y pues les quiero comentar que en México actualmente cursa por altos índices históricos de homicidios dolosos. En este mes, precisamente de octubre, es el mes con más homicidios pues en 20 años. ¿Por qué se advierte este tan impactante incremento a comparación de años anteriores? ¿Y qué está ocurriendo? ¿Qué nos dicen? ¿Qué podemos advertir de todo esto, doctora? Buenas noches nuevamente a todos. Y bien, pues, como bien dice, es un tema muy interesante, sumamente interesante, qué es lo que está sucediendo, no solamente a nivel Estado, a nivel nacional. Al parecer es sabido, ¿no?, el incremento en este alto índice de homicidios. Alto índice de violencia, doctor, no solamente conlleva, o podemos enfocarnos en los homicidios, hay un alto índice de violencia en todo, que conlleva todo, y sobre todo de feminicidios. Es bastante alarmante y bueno, se está ya llevando a cabo diversos foros como el que acabamos de tener precisamente aquí en la Universidad de Xalapa, hablando sobre la perspectiva de género, precisamente para tratar de combatir todo ese alto índice. ¿Qué pasa? ¿Nos falta educación? ¿Falta una cultura adecuada a ello? ¿O qué ocurre, mis estimados doctores? Bueno, yo considero que lo que nos está faltando es un poco de dedicación al tema. Es decir, en este caso la cuestión de la criminalidad que se está dando en nuestro país y que hoy nos llama muchísimo la atención con un índice tan alto, es debido al incremento que tiene año por año. Y hago énfasis en ese incremento. Porque, ¿qué es lo que nos está reflejando? Que no nos estamos ocupando de combatir ese fenómeno antisocial con técnicas, métodos y ciencias apegadas a lo que debía de ser, para mí, la prevención del delito. Es decir, el delito aumenta necesariamente porque no tiene prevención. Eso es sostenido por nuestros historiadores,
que se han ocupado de este tema. Estudiosos del derecho, que se han ocupado grandes penalistas de este tema, que no es con armas, no es a través de muchos policías, no es creando leyes eminentemente represivas como se combate el delito. Eso de ninguna manera. El delito se combate con educación. Efectivamente. El delito se combate con atención a los ciudadanos para que estos no padezcan hambres, no padezcan ignorancia en cuanto a cultura, que no padezcan faltas como las que tenemos con sueldos muy raquíticos en cuestiones tan importantes como es la seguridad, hablando de los policías, que se les exige mucho, pero se les paga poco en determinadas situaciones. Pero usted dijo muy atinadamente educación. Sí. Y la educación, pues yo no considero que una persona de 20, 25, 30 años o más de edad, eso, en ese momento lo vamos a empezar a educar. No. La cultura de la educación debe empezar por los niños. Desde la educación primaria. Desde la educación primaria, porque la educación básica, porque el preescolar un niño todavía no advierte. Pero en la primaria, que aprende a leer y a escribir, y si nosotros les pedimos a los maestros, a los profesores de primaria, que les inculquen los valores. Y los principios morales y éticos, y además les den cultura cívica, yo creo que podríamos ir superando todo esto. Claro. Pero si creemos que con meter a la cárcel, pues a purgar alguna pena una persona, un hombre, un individuo, pues no creo que salga reformado o arrepentido siquiera, ¿no? Y aquí, perdón, a mí no. me parece, tiene razón, el delito no es tanto combatirlo, sino prevenirlo. Sí. Eso es lo principal, ¿no? Y lo que acaba de decir me parece muy atinado, es cierto, no es empezar a educar o a dar a conocer estas consecuencias jurídicas cuando solamente los abogados o solamente a los que estudiamos las leyes, sino es importante que desde la primaria, desde el kinder, se empiece a crear conciencia en todos los niños, en los jóvenes, que hay ciertas conductas que pudieran parecer una travesura entre ellos mismos o hacia los adultos, y que no es eso, que pudiera más adelante constituir una conducta delictiva, ¿no? Tal vez ahorita me llevo un lápiz de mi compañero, ¿no? No, espérame, hay que crear esa conciencia desde niños, que el tomar un lápiz ya sin permiso ya puede llevar una consecuencia jurídica más adelante con algo mayor, ¿no? Entonces eso me parece muy importante. Empieza por algo menor. No, pero doctor, aquí hay algo importantísimo. Miren, veamos desde cuándo, con todo respeto se ha dicho, pero lo que se ve no se duda, desde cuándo se empieza a dar este alto índice de criminalidad. Pues, ¿hablamos de 10 años? ¿Hablamos de 15 años? Bueno, no, yo creo yo advierto. Y hablamos del cambio de educación. Yo advierto desde que los padres, nosotros los padres, hemos dejado de darle a nuestros hijos principios y valores. Nos ocupamos del trabajo, nos ocupamos de algunas otras cuestiones, nada más de darles satisfactores, pero no les damos educación. Exacto. No les transmitimos esos valores. Y todos los niños crecen con ese, a veces hasta con esa prepotencia. Ah, no, pues yo tengo mucho, mi papá todo lo que yo necesito, le pido, me lo da, o mi mamá. Así es. Y entonces, lo demás, pues, dice, ¿cuándo vamos a mejorar? ¿No? Se perdió el civismo, ¿se acuerdan? Sí, que claro. Cuando nosotros tuvimos la fortuna, existía el civismo en la educación secundaria, en los tres grados. Hoy ya no está el civismo ahí. Inclusive Benito Sánchez Luna, que era el que tenía los tres cursos, el hombre
el hombre en la escuela, familia, el hombre en la escuela y el hombre y el derecho, que era el derecho, tercer grado, sí. Hoy desaparece. Hoy los maestros medio enseñan, y digo medio enseñan con el respeto que nos merecen, porque los planes de trabajo y los programas que se dan en las secretarías de educación no están apegados a la realidad que exigen la ciudadanía. Creo que ahí debe de empezarse. Ya lo malo arriba está hecho y difícilmente se endereza. Pero si nosotros empezamos, como se dice, con los programas y planes de trabajo bajo un sistema de enseñanza-aprendizaje que debe cuidarse desde la educación básica, que se debe de preocupar la Secretaría de Educación Pública, creo que lograremos una buena prevención del delito para de esa forma disminuir el delito social. Pero también es importante, es cierto, estamos todos conscientes que la educación es la respuesta a gran parte de los problemas que padece México. Sin embargo, un Estado violento es un problema multifactorial. Y cuando decimos un problema multifactorial, evidentemente quiere decir que obedece a diversas causas. Octubre fue el mes más violento del que se tenga registro en las últimas dos décadas, en los últimos 20 años, y se han roto el récord de homicidios dolosos registrados cuatro veces en este 2017. Es cierto, si en materia educativa formamos a los individuos a edades tempranas para tener una cultura de la legalidad, del respeto y evidentemente de abstenernos de la comisión de actos delictivos, podremos cambiar, pero es un fenómeno multifactorial: el desempleo, la corrupción, la falta de oportunidades, las circunstancias particulares de impunidad, entre otros elementos, son los que típicamente van propiciando que los estados se conviertan en violentos. La realidad es que se tiene que atacar de fondo la circunstancia que estamos advirtiendo, y realmente es un problema que se debe de poner en la mesa de la discusión de los gobiernos estatales, municipales y federales, y sobre todo encauzar las políticas públicas necesarias para combatirlo. No puede ser posible que los índices se estén incrementando cada vez más y que desafortunadamente esto esté derivando en pérdidas humanas y no tengamos todavía un área clara por la cual podamos transitar para mermar el problema. ¿Cómo lo ve, doctor? Yo creo que este primer tema para análisis, y digo y aprovechando el enriquecedor del panel, sería también muy interesante plantearlo cómo está respondiendo nuestro sistema de corte acusatorio adversarial. ¿Por qué hago esta referencia? Porque precisamente al inicio del nuevo sistema penal en México hubo un caso muy sonado, que fue el caso Rubí, ¿no?, que tambaleó al sistema jurídico mexicano. ¿Por qué? Porque veníamos de una cultura de prueba, ¿no? Entonces, al ya no tener el careo, al ya no tener ciertas diligencias, el caso Rubí, que fue un homicidio, priva de la vida el novio. Entonces, se pretendió llevar ese asunto con el paradigma del otro sistema. Entonces, que dijeron, cuidado, este sistema no va a funcionar. No, no es que no vaya a funcionar, es que este delito como tal tiene que ser muy cuidado desde el ámbito jurídico. ¿Qué pasa? Y usted les hace rato, doctor. Tampoco pensemos que con meter a la cárcel al delincuente se va a solucionar el problema. Tampoco es por ahí. Pero si la esencia del nuevo sistema penal es que solamente vamos a llevar a juicio los asuntos importantes, el homicidio es uno de ellos. Es decir, un homicidio doloso calificado no me alcanza para hacer un acuerdo reparatorio y resolverlo. No me alcanza para una suspensión condicional del proceso. Me puede alcanzar para un procedimiento abreviado, pero es un tema diferente. Entonces, lo interesante sería plantearnos cómo estamos en nuestro nuevo sistema respecto de este delito. ¿Cuál sería la percepción? No solamente de que se cometió el delito, ¿en qué acabó? ¿No? O sea, si hubo la denuncia, ¿qué pasó con el proceso? ¿Qué pasó con la sentencia? ¿Qué pasó con el amparo? ¿No? Yo lo vería también de esa óptica muy interesante, insisto, trayendo el caso Rubí, que en su momento fue muy, muy, muy grave. Digo, incluso hasta los jueces lo cesaron, ya después, bueno, pudieron resolver el tema, ¿no? Pero yendo más allá, y sobre esa misma mística de que hablaba el doctor, es que hemos olvidado
por completo la reinserción social. La tenemos ahí en el código, la tenemos dentro de la ley de ejecución, pero lo cierto es que nadie la toma en cuenta como tal. Es decir, ya llegó una persona, está dentro de privada su libertad dentro de un local llamado centro penitenciario, llamado cárcel, como la gente le quiera llamar, que es lo de menos, reclusorio, etcétera, que hoy nosotros lo conocemos como centros de reinserción social. Pero lo importante es qué significa reinserción social, qué es lo que se está viendo. Para llegar ahí hay que procurar entender, comprender y sobre todo dialogar con el sentenciado. A ver, si ya está sentenciado, queremos saber y necesitamos saber por qué es ese afecto a delinquir, por qué se dio la comisión de ese delito, qué es lo que lo lleva. Pero eso solamente lo vamos a encontrar a través de la justicia restaurativa penitenciaria, que nadie, o mejor dicho, poco, si es que alguien está por ahí, la está aplicando dentro de lo que son la ejecución de sentencia. Porque dicen, es que lo sentenciaron ya a 60, 80 años, a un delincuente de esa naturaleza lo mismo le da ya estar el resto de su vida y que sabe que ahí va a estar, no le preocupa si el código le aumentan a 100 o 200 años. Pero sí, nosotros nos debe de preocupar saber por qué esa comisión de ese delito, por qué se dio aquel, qué es lo que lo llevó a ese estado de carácter material y de carácter psicológico. ¿Y cómo podemos prevenir? Y cómo, ¿no? Para poder llegar a la prevención de ese delito. Claro, ya conociendo las causas que lo originaron, llegaríamos a la prevención de ello, pero de eso nadie se está ocupando, doctor. Nuestro sistema penitenciario está totalmente olvidado. Bueno, entonces, nuestro nuevo sistema penal acusatorio adversarial, apenas estamos probando si es bueno o no, o es que no está bien preparada nuestros administradores de la justicia y los abogados litigantes y todo la cadena que interviene en ello. ¿Será eso o qué pasará? Porque ahora vemos que está un poco más deficiente esto. No, el sistema acusatorio adversarial sí está funcionando. ¿Sí? Sí está funcionando. No podemos decir que el sistema no funciona o que es deficiente en razón de una estadística. Debemos de tomar en consideración no solamente es decir, que ahora no se puede tomar en cuenta únicamente las cuestiones de cuáles asuntos llegan a sentencia. Como el doctor hacía mención hace un rato, perdón, no solamente culminan los asuntos en sentencia, tenemos las salidas alternas, sí. Hablando de los delitos en general, no el delito de homicidio que no alcanzaría este beneficio, ¿no? Alguna forma de terminación anticipada, como es el procedimiento abreviado, que bueno, ahí sí se llega a una sentencia. Entonces, no podemos entablar o llevar una tabla de estadística en el cual podamos reflejar definitivamente, es que ahora se dictan menos sentencias que antes y tal vez esa es la percepción que se tiene, ¿no? Por eso es que muchos establecen, no está funcionando. Antes, en el sistema anterior se llegaba a dictar 50 sentencias al mes en un distrito judicial como Jalapa, ahora se dictan 5 o 10 sentencias al mes, ¿no? Y son muchas. Sí, pero estamos, se resuelven, abreviando, ¿no? Claro, pero se resuelven muchos más asuntos. Hay la gran mayoría de los asuntos no llega a juzgado. ¿Y por qué? No es porque los fiscales no estén ejercitando la acción penal, es porque se está funcionando el Centro Estatal de Justicia Alternativa de Veracruz. Está funcionando la unidad de atención temprana de la fiscalía, en donde se están resolviendo la gran mayoría de los asuntos que no es necesario que lleguen a judicializarse. Y una vez judicializados, todavía existe ese segundo filtro en la etapa de control para establecer cuáles pueden no llegar a la etapa de juicio.
llegando exclusivamente los necesarios, los que no pudieron llegar a una forma de terminación anticipada o una solución alterna. Entonces, por eso es que estamos hablando de menos sentencias, pero eso no quiere decir que el sistema no esté funcionando. Considero que al contrario, hay menos sentencia, pero se están resolviendo satisfactoriamente más asuntos. Bien, yo quiero abonar, sí. Porque aquí quiero destacar para nuestros televidentes que afortunadamente aquí el panel está integrado por una diversidad de actores jurídicos. Evidentemente tenemos fiscal, juez, litigante, investigador, evidentemente el señor rector, que conjunta todas las disciplinas, salvo el juzgador. Y también yo sostengo fehacientemente que el sistema penal en lo absoluto, evidentemente en lo absoluto, es deficiente. Si lo comparamos con el sistema inquisitivo mixto, evidentemente dimos un paso evolutivo. Sin embargo, quiero compartirles en este panel y a los televidentes que estando en una charla, frente a un cúmulo de asistentes no académica, debo reconocerlo así, fue un cine debate. En ese cine debate me invitan en una película donde se advierte un acto de impunidad muy notorio y comienzo mi intervención expresando mi defensa sobre el nuevo sistema. Incluso les dije, miren, ese asunto en el nuevo sistema no hubiera ocurrido. Ese tipo de encarcelamiento prolongado injustamente bajo la óptica del nuevo sistema no hubiera operado porque la prisión preventiva es una medida cautelar que se traduce como la última ratio. Bueno, debo confesarles que se me echaron encima todos. Todos, porque el ciudadano tiene una... No lo conoce, exacto, por desconocimiento, claro, no está informado. Así es. Si estamos y no tiene obligación. Sí. Y no estamos en una transición, además, estábamos claro. Acostumbrados, ¿no?, al sistema anterior. Claro, coincido. Si cuando nos dirigimos a un grupo, evidentemente, que conoce el sistema, sabemos que tiene las bondades extraordinarias, pero la percepción de la ciudadanía, infortunadamente, es otra, sí. Claro. Y tenemos que luchar como actores jurídicos para cambiar esa percepción. El problema realmente es de otra índole más profunda que el sistema en sí, que considero, reitero, es un sistema que está funcionando. Sí, yo ahí incluso pondría un ejemplo de un homicidio doloso calificado en el viejo sistema y en el nuevo sistema. ¿Qué pasaba en el viejo sistema? Sujeto A priva de la vida a sujeto B y resulta que Pedrito López y María López fueron testigos de ese homicidio. Declararon ante el Ministerio Público y jamás el juez que dictó la sentencia verificó la existencia de ambos testigos. ¿Qué pasa en el nuevo sistema de corte acusatorio? Si esos dos testigos no van a la audiencia de juicio, la teoría del caso del fiscal se cae. Y eso da certidumbre jurídica. Yo creo, hablo a título personal, a mí me gusta mucho el nuevo sistema penal, y siempre lo digo incluso en foros con alumnos, pues porque tengo familia, tengo amigos, y yo sé que, incluso ahí me atrevo a decirlo como fiscal, que la obligación del fiscal de la carga de la prueba son datos de prueba idóneos, pertinentes y suficientes, pero no solo pensar en la vinculación a proceso, pensar en una sentencia, y sabemos que es otro hándicap. Hoy, a diferencia del auto de formal prisión, digo, la doctora, no dejar mentir, afortunada de que ella... experta en el viejo sistema y en el nuevo sistema, la formal prisión era una sentencia adelantada. Claro. ¿Qué hacíamos en el proceso posterior? ¿Dictaban la formal prisión? Medio hacíamos algo en la etapa que seguía. ¿Sí? Por ahí venía una audiencia de alegatos que nadie alegaba nada. Luego venían las conclusiones. Oficialmente el Ministerio Público era acusatorias. La defensa vino a constatar y dictamos la sentencia. Pero el juez que dictaba una sentencia de 50 años nunca conoció a los testigos. Nunca escuchó al detenido. O sea, señoría, déjeme hablar, déjeme decirle que yo no fui. Y hoy el nuevo sistema, bajo el principio de presunción de inocencia y bajo el principio de contradicción, es decir, las partes en audiencia, tenemos que llegarle de los datos al juez. Claro. Y si ninguno de los dos lo convencemos... No es que porque se dicta una sentencia absolutoria es que el sistema no sirvió, no, es porque no se llegaron los datos, o a la inversa. Y yo creo que por eso establecía ver este delito, cómo está tu nuevo sistema. Yo creo que en tu nuevo sistema el delito ese tan grave, tan socialmente difícil, creo que el nuevo sistema sí está dando resultados por el principio de la presunción de inocencia
incluso el propio Código Nacional habla de la igualdad de las partes, ¿no? Todos además del principio de publicidad, ¿no? Ya sí. Ahora las audiencias son públicas, salvo sus excepciones que están previstas en la ley, lo cual además permite a la sociedad darse cuenta de por qué se está dictando así la resolución. El juez no lo dicta en su escritorio, no lo dicta como antes, ¿verdad? Como antes, pero que estaba permitido, ¿no? Exactamente, de manera escrita, y no es que estuviera mal, pero ahora se hace la resolución en el momento, se explica, se le da la certeza jurídica a las partes, tanto a la víctima o ofendido como al imputado o acusado, y a la sociedad del por qué, los motivos, por qué se está emitiendo la resolución de esa manera. Lo que pasa, es doctor, vamos, perdón, vamos a ir a un corte y regresamos, es breve. No sin antes yo saludar a todo nuestro teleauditorio, fundamentalmente del estado de Veracruz, de la zona norte, de la zona sur, de la zona centro. Saludamos a nuestros amigos de la zona conurbada, Veracruz, Boca del Río, Medellín, Alvarado, Cardel. Un saludo para todos ustedes y regresamos. Déjame hablarte de la ingeniería industrial y qué significa ingeniería industrial en la UCS. Hoy en día se encuentra un panorama que se llama revolución industrial sobre lo que es la industria 4.0. ¿Qué es esto y qué es la nueva revolución industrial? Es la optimización y automatización de todos los procesos a través de robots sin la mínima intervención de gente. Es decir, que todo está parametrizado desde el cliente final de un producto, de un servicio, desde que este se vende en la área específica, se está registrando su disminución, su demanda, su temporalidad, y esa información llega directamente a través de un sistema a la empresa que lo crea. ¿Y esto para qué? Para que no se haga de más producto, o no se venda de menos producto, o no se escasee el producto. Automáticamente los que están además involucrados, los demás productos si están involucrados para este que tú generas al final, pues se ven registrados, y en conjunto tú lo que vas a hacer como ingeniero industrial, vas a optimizar todo este proceso, vas a hacer llegar la información debidamente a todo este conjunto de empresas o subempresas que participan para la creación de tu producto, de tu servicio, y que optimice los tiempos y movimientos a través de sistemas de calidad. Y hablando de sistemas de calidad, no solamente los debes de conocer, sino que nosotros te vamos a enseñar cómo se van a implementar en una empresa desde cero. Asimismo, ¿por qué es de vanguardia? Porque esta revolución industrial está por comenzar. Todas las empresas, como cualquier otra, están involucrados en disminuir gastos, optimizar esos tiempos de respuesta ante la demanda de los clientes, de la fortaleza que tenemos al llegar al cliente final a través de terceros, cadenas de suministro, etc. Aquí la UCS te preparamos para eso. Mi nombre es Rafael Ramírez. Es un orgullo pertenecer a la Universidad de Jalapa y estar a tus órdenes para formar este capital humano y este gran ejemplo y ejercicio que nosotros hacemos para que tú tengas las herramientas necesarias para que tú puedas saber y trascender, como dice nuestro lema. Gracias, bienvenidos. We'll be right back.
Estamos de regreso. Hoy les envío también un saludo a nuestros amigos de España que acaban de estar, asistieron al Congreso sobre Estudio de Género. Estuvieron aquí la semana anterior y el día de ayer se fueron a San Luis Potosí, por allá andan paseando. Me dijeron que desde ahí nos iban a estar sintonizando. Qué bueno, saludos don Ramón y doña Angustias, su esposa. Bien, pues yo le pedí a nuestro distinguido amigo, el doctor Carlos Antonio Vázquez Azuara, le diera por favor lectura a los comentarios y diera también por favor los agradecimientos a nuestro teleauditorio. Claro que sí, doctor. Pues queridos televidentes, nuevamente agradecerles por la gentileza de su sintonía. Verdaderamente siempre es un placer y un gusto poder leer sus mensajes, sus opiniones, sus comentarios. Y bueno, pues este programa congrega a expertos sobre temas de actualidad para proveerle de las mejores opiniones con relación a las cuestiones que verdaderamente nos interesan. Pero al final, la mejor opinión la tiene usted, así que es un gusto que nos siga sintonizando y queremos saludar con mucho afecto a Elisa Ceballos, a Alejandro Carballo, a Gris MB, a Edgar Antonio Mesa, Montserrat Quevedo Verónica, que nos manda un saludo, muchas saludos, gracias. Luis Marlio Silva nos saluda. Saludos, maestro. José Reyes nos está viendo. Gabriela Martínez Castellanos nos dice, doctor Estrella Gutiérrez y doctor Julio Rodríguez, grandes expertos y conocedores del sistema penal. Ellos felicitaciones. Sí. Así es. Bueno, aclaramos que es nuestra amiga, Muy bien, Gabriela Martínez, muchas gracias. Luis Marlio Silva nos comenta, el delito se combate más que todo a través de la prevención, programas especializados y otros. Sin embargo, en un país de tanta impunidad y corrupción es un tanto difícil, pero no imposible. Gracias, mi querido maestro Luis Marlio. Osmar Constantino González nos está viendo. Edgar López Monfil, Edgar Ulises, que además está aquí en vivo con nosotros. Gabriela Martínez Castellanos, la prevención viene desde la casa, educando a nuestros hijos. Muchas gracias, Gabriela. José Manuel de Alba, nos saluda y envía un afectuoso saludo a todo el panel. Soy la Aradillas Guzmán, saludos a todos, excelentes panelistas. Un abrazo al doctor García Méndez, al doctor Vázquez Azuara y al doctor Julio Rodríguez. Muchas gracias, maestra Soyla Aradillas. Nuestra alumna de esta universidad. Así es, correcto. Y colaboradora de la Fiscalía en temas relativos a ello. Muy bien, gracias, mi estimada maestra Soyla Aradillas. Alejandro Moreno, Claudio Enrique Morales, Osmar Constantino nos dice. Existe el Fortaseg, que es el Fondo al Fortalecimiento de Seguridad Pública, y gran parte de dicho fondo se invierte en prevención del delito, capacitación y equipamiento de los cuerpos policiales en Veracruz. Infortunadamente, solo 22 municipios tienen acceso a él, debido a que los ayuntamientos no están capacitados para ejercerlo, y muchos ayuntamientos pierden el recurso y otros no han podido acceder a él por falta de entendimiento de las reglas de operación. Interesante tema, mi distinguido maestro Osmar Constantino, gracias. Alejandro Carballo nos dice, ¿qué tanto influyen los migrantes centroamericanos que pasan por nuestro país en el índice delictivo? Saludos, muchas gracias. Maestro Osmar. Nos comenta, saludos a tan distinguidos panelistas desde San Andrés Tuxtla, con especial reconocimiento al doctor García Méndez y a un servidor. Gracias, mi querido maestro Osmar, desde San Andrés Tuxtla. Austria Paola Barradas, mi querida maestra que estuvo con nosotros en el Congreso, un saludo y gracias por vernos. Y saluda a la jueza Estrella y al fiscal Julio y evidentemente a un servidor. Gracias, mi querida maestra Austria Barradas. Fernando G.A., saludos desde el puerto de Veracruz. Muchas gracias, mi estimado Fernando. Josué Beristain Cruz nos saluda. José Jesús Rodríguez también nos manda un saludo. Abel Chávez Coria, Viridiana, Estela García Herrera, mi distinguida maestra, gracias por saludarnos. Y en este momento estamos recibiendo los saludos, directora de Desarrollo Institucional de la Universidad de Jalapa. Y así, queridos colegas, amigos, gracias por sus puntos de vista, sus comentarios, porque nos siguen complaciendo con el favor de su presencia y los invitamos a que nos sigan escribiendo. Doctor García Méndez. Muchas gracias, doctor. Bueno, pues, estimados, si usted nos acaba de sintonizar, estamos con este extraordinario panel, que ya usted lo conoce, debatiendo sobre el incremento de los homicidios dolosos en México y la legítima defensa. ¿Qué requiere México para poder reducir de forma eficaz estos altos índices de homicidio, doctor? Bueno, yo creo que la perspectiva, lo comentamos aquí, ¿no? Yo sí creo, coincido con todos los panelistas,
que se ha relajado la disciplina en casa. Digo, yo tuve un general como madre, que era madre y padre, y me decía a las 10 de la noche, y era a las 10 de la noche. Entonces, nos enseñaron, no debes robar, no debes de matar. Los, o sea, valores. ¿Y qué pasó? Como decía el maestro Vito, una generación que pretende que al maestro, al niño, se le eduque, cuando la educación es en casa. O sea, sí, la escuela es formativa nada más, pero los niños traen los hábitos de casa, ¿no? Yo digo que en la casa nos educan, en la escuela nos instruyen y en la calle nos corrigen. Sí, por supuesto. Sí, claro. Y yo pondría incluso el análisis bajo el delito este hoy llamado feminicidio, sí, que técnicamente es la privación de la vida de una mujer, hace no sé cuántos años no existía esto, no, era poco común, ahora se tuvo que hasta legislar, tenemos tratados internacionales respecto al feminicidio. Sí, sí, caso Campo Algodonero, que fue, fue el que destapó todo esto, entonces ahí habría que ver otra arista, ¿no? ¿Cómo ha aumentado la violencia hacia la mujer? Yo les quiero dar una noticia. Ya está llegando el cafecito. Bien. Vamos para largo. Buena noticia. ¿Qué nos comentas de eso, mi querido doctor Vito? Bueno, yo quiero hacer este énfasis respecto a lo que decía el doctor Julio. Creo que nos hemos visto mal desde el punto de vista de combate al sistema delincuencial. ¿Por qué se tuvo que llegar al feminicidio? Cosa que en lo particular consideramos que no era necesario. No era necesario porque teníamos ya el homicidio. Y si vemos el feminicidio, se trata de un homicidio. Nada más que es el caso de la modalidad del sexo femenino en la mujer, y por eso dicen, bueno, para controlar la muerte que se está dando o la privación de la vida que se está dando en contra de las mujeres, ¿cómo lo vamos a controlar? Bueno, vamos a crear las figuras del feminicidio, vamos con ella a aumentar las penas para que así se controle. Algo que hoy lo vemos que nunca ha dado resultado, por el contrario. Esto ha ido en aumento. ¿Y qué tal si en ello tomamos como ejemplo y acción lo que hicieron en Chihuahua? ¿Se acuerdan que había una? Mucho, ahí fue donde se estaba iniciando la privación de vida de las mujeres. Hoy, la verdad es que se resolvió casi ese asunto, ¿no? Sí. Entonces, tenemos que tomar muy en cuenta, porque si queremos descubrir el hilo negro, y ya eso ya está complicado. Pues, complicado. Sí, claro. ¿Verdad, doctor? Sí, no, la verdad es que no es sencillo. Proponer algún catálogo, evidentemente, que de seguirlo nos permite erradicar la problemática, no es nada sencillo. Sin embargo, sí, aunque sonará un poco a comercial, pero es sociedad y gobierno los que tenemos la responsabilidad de combatir el rezago. ¿Sí? Ya dijimos hace un momento que somos los padres de familia, somos la sociedad en general, y no toda la carga es del Estado. El Estado toma el lugar que le corresponde, pero imagínense cuántos habitantes somos en el Estado de Veracruz, y la policía, cuántos elementos son, cuántos son los juzgadores, cuántos son los fiscales. No alcanza. Ahora no nos alcanza. Está repleto ahí la fiscalía, ¿verdad? Ahora, aparte, también querellas. Yo creo que a veces se olvida, o seguido se olvida, que históricamente el delito ha acompañado a todas las sociedades. O sea, el delito no es de ayer, es de toda la vida, ¿no? O sea, sí. forma parte, es decir, cuando hablamos de la necesidad, digo, desde que nos dieron teoría del Estado, todos, uno de los elementos del Estado, ¿cuál es? Es un orden jurídico. ¿Sí? Es decir, que los integrantes de una sociedad nos rijamos por un orden jurídico. Es decir, tú no puedes tomar lo que no es tuyo porque infringes una norma. Claro. Entonces, yo creo que esta parte se olvida, que no es que los delitos son de hoy, son de toda la vida. Como dice el doctor Vito, hay teorías de que aumentando las penas y el delito, y pareciera que no. O sea, el delincuente delinque porque es
parte de su esencia. O sea, nos iríamos a un tema de psicología forense, ¿no? ¿Por sí. qué la gente delinque? ¿Por sí, qué? Sí. ¿Y por qué priva de la vida a alguien? Digo, ¿cómo puede ser que alguien prive de vida a su propia hermana, a su propia madre, a su hija? Entonces, ¿qué pasó por su mente? Se está viendo mucho sí. en estos últimos... O sea, ¿qué pasó por ahí, no? Pero además, no es que esté aumentando la violencia en contra de la mujer. Yo creo que, por el contrario, se está evidenciando la violencia que ha existido durante toda la vida hacia la mujer. Sí, porque los hombres nunca respetábamos a la mujer. Porque, y entre las mismas mujeres, culturalmente, ¿no? Culturalmente, la madre, claro. Nos enseñó a ser porque machos. Es una cuestión, exacto, de cultura, de idiosincrasia, ¿no? Sí. Los derechos de la mujer estaban muy restringidos. Históricamente no tenía ni derecho al voto, no tenía ningún derecho, ¿no? La mujer ni siquiera al estudio, tenía que estar, permanecer atrás en casa. Brasero. Y todavía, exacto, todavía en la actualidad, en esta época, en muchas culturas, todavía se ve estas situaciones, ¿no? Las mujeres no pueden tener los mismos derechos, no pueden ejercer los mismos derechos, aunque constitucionalmente está establecido que hombre y mujer gozan del principio de igualdad, gozan los mismos derechos, ¿no? Pero ya en la vida real no siempre se ejercen. ¿Cuántos homicidios, cuántos feminicidios tiene en su juzgado usted en este año? Bueno, no podría contabilizar porque somos 4 jueces de control, ¿sí? ¿Sí? No puedo dar una cifra respecto. En el juzgado somos 4 jueces, cada juez sí. lleva sus asuntos de manera independiente. En lo que a mí corresponde, debo tener a mi cargo un feminicidio. Actualmente, lo que es en etapa de control, en juicio no tengo ninguno, desconozco la estadística de mis compañeros. Sí. Y no quiere decir que no haya, con eso no quiero decir que no haya feminicidio, bueno que no haya ni tampoco que no se haya ejercitado acción penal, sí. ¿no? Tampoco quiero decir eso, sino que, vaya, volvemos a lo que es el sistema, cómo se va llevando las diferentes etapas. Y bueno, lo que decía, somos 4 jueces de control. Por cuanto hace a mí, solamente tengo uno en este momento, pero ha habido muchos, he conocido de varios y se ha ido avanzando a otras etapas y algunos han culminado ya sí. en sentencia. Sí, incluso una de las alertas de género que tiene Veracruz obedece precisamente al número de feminicidios que sí. rebasa la media con relación a otros estados, es cierto. Pero como bien comenta la doctora Estrella, bueno, esto va en función, no necesariamente los que ya están en juicio o los que ya están por sentenciarse claro. o mucho menos, sino por aquellos incluso que no se denuncian, también están contabilizados, aquellos que evidentemente están en etapa de investigación, están contabilizados. Entonces, esto hace un bagaje todavía numérico más complicado de poder centrar. ¿No? Además, ahora, no debemos perdón, de perder de vista que no todo homicidio hacia una mujer es un feminicidio. No está considerado. ¿Cuál es el ingrediente que debe tener para que sea feminicidio? Precisamente la cuestión de género. Debe de haberse llevado a cabo este homicidio en razón del género, en razón de que es mujer y bueno, para que se pueda ser considerado así. Hay homicidios a mujeres que no son considerados, no son catalogados como feminicidios. Según el protocolo, ¿no? El protocolo de actuación. Sí, claro, exactamente, debe de aplicarse en todo momento el protocolo para juzgar con perspectiva de género sí. y los protocolos para juzgar y para verificar si se trata de un feminicidio. Al momento en que se tiene el conocimiento, y eso lo puede explicar mejor el doctor. Enseguida que recién vamos a hacer un corte que es breve, no sin antes queremos felicitar a un compañero aquí del staff, el licenciado Luis Arturo García Ramírez, que hoy es su cumpleaños. Muchas felicidades, Luis. Muchas felicidades. Es quien esperamos el pastel, todo. Lleva aquí el audio y es las mañanitas, el eficiente claro. Miembro del staff que encabeza Oscar Enrique García Soberano. Felicidades, vamos a un felicidades corte. Luis. Felicidades. Felicidades.
Yo soy Sergio Amante Haddad, arquitecto graduado de la Universidad Veracruzana. Realicé mi maestría en la Universidad de Cornell en Nueva York y mis estudios de doctorado fueron en la Universidad Politécnica de Madrid. Mi grado de doctor es en arquitectura y urbanismo. Bueno, una gran pasión por la arquitectura que nace de una exploración típica de esa etapa de la vida en que uno decide su futuro. Generar un complemento al prestigio institucional que ya tiene la UX y tiene que ver con comprender el futuro de México, sus retos y sus oportunidades de nuevas formas de abordar el tema de la vivienda, de los equipamientos urbanos como los museos, las clínicas, los estadios, las iglesias. En fin, eso es lo bello de la profesión de arquitecto. Y ofrecen la oportunidad de enriquecer el quehacer productivo, el quehacer recreativo y el principio de habitabilidad mismo. Jóvenes que tienen una visión amplia de lo que ocurre en México y el mundo, jóvenes que encuentran en su vocación ese perfil de desarrollarse en la plástica, en lo artístico, en la estética, con un enfoque de impactar positivamente en las vidas humanas. Años de edad. Al momento de buscar una universidad, elegí la Universidad de Xalapa y me ha apoyado en competencias, en entrenamientos y preparación general a la participación de la universidad. Juego básquetbol hace algunos 10 años, actualmente juego para la Universidad de Xalapa y ha sido una experiencia muy grata para mí como deportista, ya que la universidad me ha apoyado en cuanto a entrenamientos y becas para mis estudios. Juego voleibol de sala a partir de los 5 años y voleibol de playa a los 11 años. Me gustó mucho el voleibol porque es un deporte de equipo y un deporte muy completo. La Universidad de Xalapa nos ha apoyado muchísimo en todos los torneos que hemos participado. El ambiente de la escuela es muy bueno, el ambiente estudiantil también. Practico esgrima desde hace más de 2 años. Me entró la curiosidad de practicar esta disciplina terminando los centroamericanos. El apoyo que me ha dado la universidad ha sido bastante bueno, a tal grado que pude participar en la Universidad Nacional. Soy el capitán del equipo de fútbol de la Universidad de Xalapa. Participamos en un torneo nacional de CONADEI, ocupando el cuarto lugar. Entré en halterofilia porque, bueno, desde chiquita me han gustado mucho los deportes y pues una vez fui a un gimnasio de halterofilia y vi que tenían barras, discos y pues es un deporte de peso, ¿no? De levantamiento de pesas y eso es lo que a mí me gusta y creo que pues es lo que se me da. Soy José Andrés Pérez Grajales y estoy muy orgulloso de pertenecer a la Universidad de Xalapa. Mi nombre es Kevin Christopher Jiménez Ortiz y estoy muy orgulloso de pertenecer a la Universidad de Xalapa. Yo soy Daniela Mitchell y estoy orgullosa de pertenecer a la Universidad de Xalapa. Soy Ricardo Polanco Moctezuma y estoy orgulloso de pertenecer a la Universidad de Xalapa. Mi nombre es Irwin Velázquez Sánchez y soy orgulloso de ser UX. Hola, yo soy Paola Gutiérrez Viñola y estoy muy orgullosa de pertenecer a la Universidad de Xalapa. Practico atletismo. We'll be right back.
Estamos de regreso, esto es Noche Debate, Análisis a Fondo. Pues como usted sabe, el tema que estamos debatiendo en este extraordinario panel es el incremento de los homicidios dolosos en México y la legítima defensa. Bien, yo le pediría a mi estimado doctor Carlos Antonio Vázquez Azuara que me haga el favor de agradecer a quien nos han hecho comentarios y sugerencias también, ¿eh? Así es, doctor, muchísimas gracias. Queridos televidentes, gracias por continuar con nosotros, por desvelarse como siempre cada jueves en esta Noche de Debate, porque este programa es para ustedes. Agradecemos a Celeste Pérez Ortiz, que nos está viendo, Abel Chávez Coria, que nos saluda, mi querido Abel, saludos al doctor García Méndez y a mi estimado maestro, el doctor Carlos Azuara, gracias, mi querido Abel, y al maestro Julio, los felicito a todos por este gran programa, siempre los sintonizo, y es un extraordinario programa que enriquece a todos siempre con excelentes panelistas. Un saludo, gracias, mi estimado Abel, por cierto, exalumno de la Universidad de Jalapa. Paola Rivas Cuevas desde Coatepec nos saluda. Saludos, muchísimas maestra. Gracias. Un saludo, mi querida Paola. Steven Olmedo nos está viendo y nos saluda. Muchísimas gracias, Steven. Fabiola Torres nos saluda, mi querida maestra, que estuvo con nosotros en este congreso también. Y ella nos dice, saludos a la y los extraordinarios panelistas. Como siempre, un excelente programa, muy acorde con que hoy se cumple un año de la declaratoria precisamente de violencia de género para el estado de Veracruz. Muy acertado el comentario, gracias, mi querida maestra Fabiola. A Areli Pérez Aguilar nos saluda. Mario Landa nos dice, ¿qué decir del papel que juegan los medios de comunicación en su constante promoción de violencia? Niños y adultos cada vez están más expuestos a contextos en donde la violencia se convierte en algo natural o normal. Saludos al excelente panel de especialistas y sobre todo al estimado doctor Julio Rodríguez. Gracias, Mauricio Landa, por tus comentarios. Fernando G.A., excelente programa, muchísimas gracias. Montserrat Quevedo Verónica, saludos a los panelistas, mi querida maestra, gracias nuevamente. Claudio Morales nos dice, saludos a este gran equipo que integran el doctor García Méndez, un servidor y los excelentes panelistas. Importante programa televisivo de Acrópolis, Noche de Debate, siempre es un gusto poderlos ver. Gracias, mi querido maestro Claudio Morales, que siempre está con nosotros en vivo, pero en esta ocasión nos está sintonizando. Saludos a los amigos que están aquí. Y bueno, evidentemente a nuestros queridos maestros, el maestro Ubaldo y el maestro Eduardo Poblete, que siempre también nos complacen con el favor de su sintonía, Alejandro Carballo, que nos está viendo personalmente, y evidentemente a todos los que nos siguen. Gracias, queridos televidentes, por seguir con nosotros. Doctor García Méndez. Muchas gracias. Bueno, nuestro país es catalogado como uno de los más altos, en donde hay los más altos índices de impunidad, donde según cifras del Índice de Impunidad Global México, al menos el 99% de los delitos que se cometen en nuestro país se dice que no son castigados. Esto nos preguntan por qué ocurre que haya tanta impunidad. 99%. ¿Será posible? Ustedes que sí están donde se conoce todo eso, porque es muy fácil poner números y decir tanto, ¿no? Sí, hago la aclaración porque muy muy interesante el comentario. El Índice de Impunidad Global México es quien revela esta cifra. Y es una cifra que México cataloga, así es, a México como el país con mayor impunidad de América Latina y de los mayores, de los países con mayor impunidad en el mundo entero. Es un problema interesante. Seguramente hay cifras más, cifras menos. Yo me atrevería también a desconocer una cifra tan alta. No puede ser posible que 98% de 100, estamos hablando de que ningún delito se resuelve, y la verdad es que los que estamos inmersos en esto sabemos que tampoco es así. Sin embargo, debemos reconocer que sí tenemos un problema serio de impunidad, pero que no obedece necesariamente a la estructura de acceso a la justicia. Yo lo decía en un principio, hay un problema multifactorial. Obedece a diversas circunstancias, los deficientes sistemas penitenciarios, la corrupción, el desempleo, la falta de oportunidades, la desigualdad, el acceso a las libertades. Son muchos rezagos que en su conjunto derivan en que un país sea violento y que tenga deterioro en el acceso a la justicia en algunos casos. Pero sí, indudablemente sí, hay un gran problema, y hasta este momento sí, los índices no nos favorecen.
Pero además también hay que tomar en cuenta, muchas veces los delitos no son denunciados y eso también genera impunidad. No es solamente que no se ejercite acción penal, que no se tenga acceso a la justicia, sino muchas veces el propio ciudadano decide por múltiples factores, como comenta, por miedo, por cualquier situación que conlleva lo lleva a tomar esa decisión y no presenta su denuncia. Eso también genera un alto índice de impunidad. Sí, yo creo que aquí tenemos que poner el nombre. Es la cultura de la denuncia. Es decir, el ciudadano no podría decir en una primera instancia que no tiene a dónde ir. Digo, aquí prácticamente en la fiscalía, y tampoco traigo la representación, vengo como catedrático de esta gran universidad, pues las 24 horas hay fiscales de guardia, ¿no? Ahí, sí. Ahí, aquí navidades, años nuevos, yo muchas navidades me tocaron recibirlas atendiendo denuncias, pero pues estaba uno de guardia y el trabajo es el trabajo. Digo, cuántos litigantes no amanecían ahí y el sí, pavo, claro. Espérame, ¿no? Y yo creo que hablar de la cultura de la denuncia precisamente tiene que ver con esta problemática que puede darse ahí, ¿no? Hay muchos factores. El ciudadano, ¿por qué no denuncia? ¿O por qué no quiere denunciar? ¿Por temor? ¿Por falta de confianza? ¿O porque efectivamente está consciente que la persona que va a ser no cometió el delito? O sea, hay muchos factores. Y yo aquí incluso digo, yo soy un defensor de nuestro país porque, digo, no estamos como otros lugares. Nada más voltemos los eventos que están pasando en nuestro país extranjero, en Estados Unidos, que un niño de 14 años ingresa a una secundaria con un arma y mata a 15 y a su maestro. Aquí en México, afortunadamente, todavía no lo vemos y yo espero que no pase. O sea, y yo creo que eso se nos olvida, ¿no? Lo que acaba de pasar en Las Vegas, ¿no? Alguien llegó y mató en un concierto. Entonces, ¿por qué? Porque en Estados Unidos el acceder a tener un arma es como comprar un par de zapatos. Y todavía en México eso no se da, afortunadamente. Y muchos han querido que legalicemos la marihuana, legalicemos sus armas. No, espérame, si así tenemos un problema, si abrimos la puerta se va a convertir en un zaguán, ¿no? Entonces, esa parte sí yo creo que no es que tampoco defienda mucho al Estado como parte del Estado, pero como dice el doctor Azuara, aquí es un trabajo general, sociedad, gobierno, escuelas. O sea, ¿qué estamos haciendo en las escuelas? ¿Qué estamos haciendo? Lo decía el doctor Vito. Yo sí recuerdo que alguien le hablaban de civismo. Yo alguna vez vi los libros de mis hermanos de civismo y yo decía, ¿y eso qué es? Yo nunca llevé civismo. ¿Y por qué se quitó esa materia de la currícula? ¿Qué pasó por la mente del que dijo que al niño no le ibas a enseñar civilidad? Claro. Entonces yo creo que ese es el verdadero problema. Es un problema cultural. Cultural. Sí, de los padres. Las instituciones educativas están más preocupadas, y además es comprensible, pero no por ello debe de modificarse eso, están más preocupadas en formar personas que adquieran capacidad, conocimiento sobre determinada área o rubro o plan de estudios, pero no están esmeradas en formar mejores seres humanos. Y esto se logra con evidentemente la educación conjunta. El docente se esmera y lo vemos más en nivel universitario. Nosotros llegamos a veces al aula y decimos, bueno, este es mi plan, mi programa y mi plan de estudios. Y eso es lo que van a aprender conmigo. Oye, ¿y les has dado 10 minutos de valores? ¿Les has dicho algo? No, eso ya lo deben de traer de casa. Y el que no lo traiga, pues ese es su problema. Yo vengo a enseñar derecho, yo vengo a enseñar medicina, yo vengo a enseñar... Pero esto viene desde atrás. En la educación preescolar, desde ese momento los van educando con cierta, los van permeando con valores, pero el niño permanece en educación preescolar 4 horas y los demás horas está en su casa, lo educa la televisión, lo educan las redes sociales, lo educan los amigos, y sus papás si trabajan todo el día lo ven en las noches. Entonces eso es lo que le llaman coeducación, son todos los entes que contribuyen a educar a un individuo. Entonces si la familia y la escuela fueran los únicos y verdaderamente se esmeraran en transmitir valores, sería formidable. Pero por ahí nos lo decía un televidente acertadamente, el niño ahora, y cuando crece en adulto, está permeado e influenciado por el contexto, los amigos, la internet, la tele, y la escuela y los padres no lo tienen al 100%. Entonces, desafortunadamente, esto va generando cuántas cuestiones de violencia vemos que generalmente causan hilaridad, lejos de indignación. Son las que tienen mayores visualizaciones, ver una persona fracturarse una pierna
que una persona declamando una poesía. Esas tendrán 5 o 10 visualizaciones. Pero una persona golpeando a otra, grabadas en la escuela, no hombre, millones de visualizaciones. Claro. Ahora, yo haría otra pregunta. ¿Qué han hecho los medios de comunicación en aras de ayudar o perjudicar esto? Es decir, hoy a las 10 de la mañana puedes prender un canal y puedes ver una escena de balazos. Entonces, los juegos, digo, doctor, los juegos hoy, los juegos, digo, quienes tenemos adolescentes, los juegos más vendidos son de armas. Claro. Sí. Incluso hay simuladores de juego donde el niño aprende a disparar, agarra un R15, un niño, imagínense que lo ve de juego, lo ve normal. Es que lo maté, es que te maté. Entonces, yo creo que también hay un punto que también, digo, yo respeto mucho los medios de comunicación. La gente se entera a través de un medio de comunicación. Sí. La gente sí conoce la realidad. Anteriormente, doctor, se dio una iniciativa para crear el Instituto de Investigación Social, que hasta la fecha nos hace mucha falta y no lo tenemos. Si hoy salimos, por ejemplo, a la calle y le preguntamos a los justiciables, ¿usted cree en la policía? Dice que no cree en la policía. Si le preguntamos, ¿cree usted en el sistema judicial? Lo mismo. Si le decimos, ¿cree usted en los abogados? No, para nada. En los jueces, todos los actores que de alguna manera estamos metidos en esta cuestión del nuevo sistema de justicia penal. De impartición de justicia. Y no creen. ¿Pero por qué no creen? Porque tienen razón, doctor. ¿Y por qué tienen razón? Porque no se les ha explicado. Primera, el sistema no se les ha dado a conocer como debió a la sociedad, a que eso era lo primero que tenía que haber llegado para que ellos entendieran, como hace un momento lo decía doctor Estrella, nosotros tenemos mecanismos alternativos de solución de conflictos. Hoy tenemos una ley nacional en materia de controversias en materia penal. Entonces, ¿pero en qué consiste eso? Ellos no lo saben, por un lado. Por el otro lado, tenemos casos, nosotros, por ejemplo, en el litigio, en que aunque se den ciertas cuestiones de flagrancia cuando se detiene a una persona en la comisión de un delito, finalmente queda libre. ¿Pero por qué queda libre? Porque tenemos nuestro sistema de seguridad pública, lo tenemos totalmente retrasado. Dice la ley que la persona detenida sea inmediatamente puesta a disposición del fiscal, o sea, el Ministerio Público. Y eso no es cierto, y lo estamos viviendo, y no vemos nosotros los litigantes que lo enderece. ¿Qué hacen con la persona detenida? La lleva la policía primero con su delegado jurídico. Ahí, con el delegado jurídico, si no está, hasta que llegue, y de ahí lo llevan con un médico. Estamos hablando del paso intermedio de seguridad pública. Después, para hacer el informe homologado, que desgraciadamente en muchos casos llega al fiscal totalmente variado de cómo sucedieron realmente los hechos, la historia criminal, y que no, hoy no lo hemos podido superar, seguimos con el sistema anterior. Hay quienes, nosotros hemos visto que a una persona la detienen, por decir, a las 12 del día y la estaban poniendo a disposición del fiscal a unos metros dentro del mismo perímetro de la ciudad, la están poniendo a disposición a las 8 o 9 de la noche. ¿Por qué? Porque el mentado informe homologado, que siquiera se hiciera bien, los aprehensores o detenedores de las personas son unos, los que hacen el informe son otros, y finalmente el delegado jurídico, que es el que lo aprovecha y lo manda con el fiscal, y todavía nosotros lo hemos visto, el fiscal tiene que revisar y regresar. Oye, es que esto está mal, ¿me estás obligando a qué? A que ponga yo a esta persona en libertad, con esto que me estás diciendo, le faltan estos datos. Muchas veces no cuidan lo elemental, que es modo, tiempo y lugar de la aprehensión o detención de la persona. Y ahí ya estoy criticando al fiscal, que es el que lo está poniendo, pero no es cierto. Tenemos abajo todavía un paso importante, que es en la seguridad pública, y no lo hemos podido llevar a cabo. Y eso la gente no lo sabe.
Pero los servidores públicos sí. El dato del juez no legaliza la detención. Pero entonces, así es. Perdón, pero además también es de tomar en cuenta que no solamente los operadores jurídicos, como bien lo explicaba el doctor hace un rato, en este sistema de justicia penal no nada más estamos al momento de la vinculación a proceso y con eso terminó ya el asunto, ¿no? Hay que llegar a una sentencia y para eso hay que llegar a una etapa de juicio si es que no se resuelve antes. ¿Qué pasa en ese momento? Que para la etapa de juicio todo lo que se tenía en la investigación inicial ya no se va a poder llevar como dato de prueba, sino ahora tiene que ser una prueba que va a ser desahogada ante un juez distinto del que conoció la etapa de control. Y es en ese momento en el que la víctima, los testigos, tienen que comparecer ante el juez para ahí rendir su testimonio, ahí explicarle al juez de juicio qué es lo que sucedió, cómo fue el hecho, qué percibió a través de sus sentidos, etcétera, para que el juez de juicio pueda valorar y emitir una sentencia. ¿Qué pasa si como víctima, como testigo, ya no me interesa el asunto, ya no me pongo en contacto? Nos ha tocado ver en la práctica cómo los fiscales, los defensores, de verdad, sufren para localizar a un testigo, para localizar a la víctima del delito o al ofendido, que ya de plano dice, yo ya no me interesa seguir, o por miedo, o por desinterés, por cualquier situación, ya no va a juicio. Como decía, el doctor, ¿qué pasa? Pues ya para juicio se cae la teoría del caso del fiscal. Y entonces, hablamos de impunidad, pero no es una cuestión ya de que esté fallando el sistema, sino que ya se quedó sin elementos el fiscal para poder llegar a una sentencia condenatoria. No, y abonando en ello, es cierto, muchos testigos o afectados dicen, mire, a mí no me dan permiso en mi trabajo, yo no puedo ausentarme todo el día. Oye, pero todo individuo que advierte un acto delictivo está obligado a manifestarlo ante autoridad competente, si no puede incurrir en responsabilidad, que te hagan tu oficio. Sí, pero al patrón no, eso no le interesa. El patrón me dijo que si yo no voy, me va a descontar o me va aquí. O tres faltas injustificadas de manera consecutiva y es rescisión de la relación laboral. Y así como ese caso, son cientos de casos, la gente que dice, mira, yo ya perdí, ya lo asimilé, ya no quiero nada. Nada más voy a dar vueltas, nada más voy, me pongo nervioso, la verdad es que yo tengo otras cosas que hacer. Y efectivamente no es una circunstancia imputable al sistema de impartición y de evidentemente procuración, evidentemente administración de justicia, sino a otros factores, cultura de la legalidad, que acertadamente se está comentando. Bueno. Ahora, el no olvidemos que en el nuevo sistema penal, como dice el doctor Víctor, el policía es el primer respondiente. O sea, hoy el policía tiene una función tan importante que ya está previsto en el Código Nacional, en el artículo 132, ya tiene facultades. Pero, como dice el doctor Víctor acertadamente, si el policía que llevó a cabo la detención pone un informe al fiscal, el que vaya a defender es el fiscal, no el policía. Y la audiencia de control de la detención, que sería la primera etapa de una audiencia inicial, pues tiene tres aristas importantísimas para el fiscal. En primera instancia tiene que acreditar la flagrancia. En segunda instancia, la inmediatez desde su detención a la puesta en disposición del Ministerio Público y la no violación a los derechos humanos. Si estos tres escaloncitos el fiscal no los logra, no es que el sistema no sirva, no es que hubo impunidad, es que hubo una mala detención. No, entonces, y ahí también tiene que ver luego con los abogados postulantes que confunden la esencia de esta audiencia, ¿no? Y cuando el fiscal ya dijo que hay flagrancia, cuando el fiscal ya dijo que hay inmediatez y no hay violación de derechos humanos, se concede un saludo a la defensa, es que mi cliente es inocente y mi cliente no hizo nada. No, espérame, es que no estamos en el debate de eso. Sí, no, en ese momento... Y eso está... fallamos los operadores, no falla el sistema. Claro, ¿sí? Y debo reconocer, gran parte del informe policial homologado se los viene a componer el fiscal, porque el policía todavía le falta en algunos casos capacitación para estructurarlo, y el fiscal dice, mira, aquí se te va a caer, mira, componle aquí, ponle allá. Es que yo no lo detuve, pero ya me dijo mi superior que sea yo el que venga a absolver en caso de que sea evidentemente objetado en ello. Y desafortunadamente, pues, al manifestarlo, incurren contradicciones y se cae. Vamos a ir a un corte que es breve y regresamos. Perfecto.
Universidad de Jalapa. Es la primera institución de educación superior privada en la ciudad capital. Este 2017 celebramos 25 años, formando profesionistas con responsabilidad social y humana. Nuestra universidad es un espacio plural donde la construcción de la identidad universitaria se basa en la innovación, crecimiento y aprendizaje. Para la UCS es trascendental brindar una formación de primer nivel, calidad de sus programas educativos, docentes e instalaciones. Somos un conjunto de seres humanos, profesionistas y profesionales. Con experiencia y conocimiento. Somos una universidad que investiga, que titula a sus egresados. Que tiene la mirada en el mundo global, que respeta la esfera local. Una filosofía humanista en acción. Universidad de Jalapa. 25 aniversario. Celebremos juntos. Estamos de regreso. Sigue usted sintonizándonos y estamos debatiendo sobre el incremento de los homicidios con dolos en México y la legítima defensa. Doctor Vázquez Azora, ¿habrá alguna agradecimiento? Así es, doctor. Pues, queridos televidentes, gracias por continuar con nosotros. Gracias porque siempre se desvela en esta noche de debate que es para ustedes. Y bueno, pues es un tema muy interesante y agradecemos a quienes nos están viendo. Nos comenta nuestro querido maestro Luis Marlio Silva, muchos delitos no son denunciados por falta de confianza en las autoridades, lamentablemente. Muchas gracias, maestro Luis Marlio. El maestro Claudio Enrique Morales nos saluda y nos dice saludos afectuosos a todos los miembros del panel y siempre un tema muy interesante. Gracias, mi maestro Claudio. María Concepción Andrade López nos saluda. Mauricio Landa nos sigue sintonizando. Rosa Laura Vázquez, mi querida amiga, gracias por seguirnos viendo. Zuleima Lozano Alarcón nos está sintonizando y le manda un afectuoso saludo al maestro Vito Lozano Vázquez. Padre. Así es, correcto. Muchas gracias, queridos televidentes, por continuar con nosotros en esta noche de debate. Doctor García Méndez. Bueno, pues ahora tenemos que abordar algo que hace muy poco tiempo acaba de aprobar el Congreso del Estado, que es en cuanto a la legítima defensa, recientemente aprobada para ampliar las hipótesis relativas a esta figura en el Código Penal de Veracruz. Dicha cuestión favorecerá la seguridad personal de los ciudadanos. ¿Ustedes lo consideran así? Qué interesante, porque efectivamente se aprobó ya el proyecto que el propio Partido Acción Nacional había presentado sobre la reforma del artículo 25 del Código Penal. Pero ¿saben qué? Los medios lo manejaron así, lo digo para nuestros televidentes, porque aquí están nuestros expertos. Los medios, los encabezados eran geniales. Veracruz autoriza licencia para matar. Sí, terrible. Ahora podremos matar sin consecuencias. Finalmente ley para la legítima defensa. No, ni es una ley y es algo que ya estaba. Pero bueno, se manejó de manera diversa en los medios. La verdad es que ni es una licencia para matar. Se deben complementar ciertas hipótesis. Y es muy interesante advertir que tratar de clarificar no es otra cosa que una respuesta lógica a un estado con altos índices de inseguridad, donde el ciudadano evidentemente es más propenso. Yo no me pronuncio todavía sobre si está bien o mal este proyecto, pero lo que sí puedo decir es que estamos en un estado donde el ciudadano es más propenso a causar un daño al agresor en virtud de las circunstancias que se viven actualmente. Sí, yo aquí retomo lo que usted dice, doctora. Digo, yo respeto mucho los medios de comunicación. Creo que algunos, digo, no puedo decir quién, se les olvida que el periodista cumple una función social importantísima. Que la gente, el ciudadano, se va a enterar por lo que escribió el periodista. Sí, o sea, no se va a enterar por nosotros, porque no son expertos del derecho. Lo que dice el doctor es cierto, yo vi esa nota y verdaderamente me aterró. Sí, sí. En Veracruz se autoriza a matar y no va a pasar nada. O sea, tú mata y no pasa nada. O sea,
Sí. Yo pongo un ejemplo, digo, ¿qué pasaría, sin entrar todavía al tema de que da para mucho, qué pasaría si alguien en la calle, digo, ahorita ya no se puede, mis tiempos sí, ¿no? Jugábamos fútbol en la calle y se va la pelota a una casa. Yo antes me brincaba, pues sí, claro. El partido sigue, sí. ¿No? Es decir, yo me introduje a una casa, pero yo no quería robar, yo iba por mi pelota. ¿No? ¿Y qué va a pasar? Ya con eso se va a legitimar que a mí me priven de la vida, o le priven de la vida a un niño o a un adolescente. Digo, esa parte sí es muy delicada. Yo creo que ahí los medios, yo les exhortaría que se documenten antes de hacer unas notas tan graves, porque, digo, que critiquen el nuevo sistema, ya sabemos que eso no es problema. Pero cuando tú dices, en Veracruz, a través de la reforma del artículo 21 del Código Penal, está autorizado matar y no va a pasar nada, cuidado. No. Ahí sí nos vamos a ir a un extremo. Sí, es delicado, es una desinformación. Grave, muy grave. Grave. Pero sí. Es que esta reforma se dio como una copia de lo que estaba sucediendo y se aprobó en el estado de Nuevo León, que por cierto hoy se encuentra impugnada. Ya esta reforma, si la vemos, cómo está aprobada aquí en Veracruz, ya decía, estamos hablando anteriormente, a 2 años de distancia, al que cause daños, lesiones u homicidio a un extraño, a quien encontrare dentro de su hogar, en la casa en que se encontrara su familia, aun cuando no sea su hogar habitual, un hogar ajeno, aquel que tenga obligación de defender el local, que tenga obligación legal de defender, y el intruso se ejerza con violencia sobre las personas o sobre las cosas que en tales sitios se hallaren donde resulte en un peligro inminente. Pues sí, la privación de la vida ya no es castigada, pero ¿qué cosa es lo que está diciendo aquí, no? En primera, el comentario que hacía el ministro Cosío, si no me recuerdo, a mí me pareció es que en que sí tenemos de que reglamentar esto, habida cuenta que ya estamos manifestando la existencia de un arma, la posesión de un arma dentro del lugar, y que tenemos una ley de armas y fuegos que permite que se tenga un arma debidamente registrada y autorizada hasta cierto calibre. Si se pasa de ahí y hay un manifiesto claro y preciso de que estamos usando o posesionando un arma que no es de autorizada, que son de uso exclusivo del ejército, ya hay un delito ahí, claro y preciso. Esto lo deben de saber nuestros televidentes, nuestros compañeros que nos están viendo, porque no es así nada más como la aventó el Congreso, ahí te va esta reforma pegada de lo que ya estaba en Nuevo León, que alguien la trajo acá como iniciativa y dice, la vamos a poner en Veracruz, porque de esta manera vamos a tratar de disminuir la inseguridad pública que se vive. Creo yo que esto es de mucho razonamiento, en virtud de que, como el ejemplo que nos pone aquí el doctor Rodríguez, pues está claro. Es decir, cualquier persona se puede meter a una casa, pero ¿con ánimo de qué? Y aquí no dice, claro. Con ánimo, y aquí esta claro. Reforma no dice que lo haga con este ánimo. Lo deja abierto. Simplemente dice, por el hecho de meterse a esto, claro. Hay que acabarlo. Sí, lo deja claro. Abierto. Lo pueden privar de la vida y es legítima, bueno, defensa. Entonces, la aportación legal de armas de fuego, previstas en el artículo 10 constitucional, para salvaguarda personal, es una medida que permite favorecer la legítima defensa. Cuando esté registrada y autorizada para su portación y posesión por el ejército. Siempre y cuando. Un arsenal en mi casa, ¿no? Sí, y siempre y cuando sea para su seguridad y se use en legítima defensa, ¿no? También tiene su fundamento en los tratados internacionales, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en la Convención Interamericana de Derechos Humanos, en sus artículos 3 y 7 respectivamente, en los cuales habla el derecho precisamente a los gobernados. De contar con seguridad, y este se concatena precisamente en el artículo 10 constitucional, ¿no? Que nos habla de eso. Sí. Pero hay que dejar bien claro qué es la legítima defensa, ¿no? Esto es, o a qué conlleva.
es una reacción que debe tener o que puede tener una persona necesariamente racional ante una agresión injusta, inminente. Pero vamos a pensar, una persona está ya descansando en su hogar con su familia, está durmiendo, llega alguien agresivamente, abre la puerta o hasta la tira a la puerta y pues con el propósito de robar o de matar, y él se levanta, saca el arma, la dispara y lo logra privar de la vida o herir o lesionar. O lesionar. Sí, claro, pero usted lo acaba de decir, llega agresivamente. Sí, claro. Sí, hay una ahí la reacción que está teniendo el agredido, la víctima, atiende precisamente a esa agresión, a esa violencia que se está ejerciendo, y eso va a... Él va a reaccionar de alguna manera para salvaguardar su persona, su familia, sus bienes, ¿no? Pero no por en el ejemplo que se ponía anteriormente, que porque un niño o una persona entra a un domicilio, yo tengo el derecho de privarlo de la vida, sí, o de lesionarlo, si no está ejerciendo una agresión. Ahí se está contraviniendo los derechos fundamentales también de la otra persona. Y al realizar una ponderación entre el derecho a la propiedad y el derecho a la vida, a la salud, a la salud y a la seguridad personal del agresor, debe prevalecer estos últimos. Sí, y yo quiero abonar algo muy interesante. Miren, acaba de pasar, está circulando un video en internet que es un poco pues preocupante a raíz de lo que estamos viviendo. Efectivamente hay varias hipótesis que se deben complementar, y hay algunas circunstancias que de actualizarse no permiten invocar la legítima defensa como una causa de justificación que contempla este 25 del Código Penal. Entre ellas, que no haya provocación de la persona que pretende alegar la legítima defensa, entre otros aspectos. Pero está circulando un video en internet, la verdad, preocupante. Dos personas vienen en un vehículo y se advierte que tuvieron un altercado porque no se permitían el paso entre ellos. Se baja el del vehículo que queda en la parte trasera, se baja a reclamarle al de enfrente, y el de enfrente saca la pistola de su vehículo y le da un tiro. Evidentemente hay un criterio jurisprudencial que establece que el vehículo se considera una extensión de la casa y que puedo tener un arma también para mi salvaguarda personal si vengo conduciendo. Y si el arma es de los calibres permitidos por la Ley Federal de Armas y Explosivos, pues pudiéramos estar en presencia de legítima defensa, solamente que ahí se rebasaron las características, se hizo un uso excesivo de la defensa, claro, y evidentemente se rebasó. Imagínense un pleito de altercados vehiculares que son cada vez más comunes en una tan saturada ciudad de afore vehicular. Bien. Entonces, por eso lo mató, ¿no? Es terrible. Bien. Entonces, la inseguridad y la violencia en nuestro país, como es evidente que se está dando, podría generar que se incrementaran las acciones de justicia por mano propia y los grupos de autodefensa. ¿Estará justificado? Ahora, ¿será la defensa, la legítima defensa? Ahora, yo creo que aquí, digo, ya es menester adentrarnos cómo quedó redactado el artículo 25 del Código Penal, derivado de esta reforma, desafortunada, como nos dice el doctor Víctor, si así fue que nos la copiamos. Digo, me parece que Veracruz, si algo nos caracterizamos, es que jurídicamente, bueno, pues somos tan reconocidos que hace poco vino aquí un ministro de la Corte, así es, veracruzano, jalapeño, ¿no? Sí. Y yo tengo colación lo que decíamos, no es que la legítima defensa nunca se vaya a dar, no, por supuesto. Tan se da que siempre ha estado en el código y que acaba siendo una excluyente de incriminación. No perdamos de vista que la legítima defensa es una figura procesal que te alcanza a ti para excluirte. Sí cometí un delito, pero actué en legítima defensa. No tuve de otra, tuve que matar. Sí, espérame. Pero entonces ahora veamos lo que nos dice el artículo 25. A mí me hace ruido, digo, y lo someto a debate de la mesa, que en un primer párrafo me define qué es la legítima defensa. Es decir, voy a repeler una agresión actual, violenta, sin derecho y de la cual resulta un peligro inminente. Aquí tenemos varios elementos de carácter normativo. Recordemos que para acreditar esto, tengo que acreditar cada elemento, ¿no? Luego, en los incisos A, B y C, me dice otra cosa. Bueno, yo pareciera que yo sí lo leo, ¿no? Salvo lo que ustedes piensen. Y luego el segundo y el tercer párrafo me dice, no, ¿sabes qué? Adelante, procede a legítima defensa.
Yo nada más en este caso quisiera comentarles a ustedes un criterio de jurisprudencia bajo el rubro legítima defensa inexistente. Y dice lo siguiente, dice, el simple ademán del sujeto pasivo intentando sacar algo de su cintura no constituye una agresión actual, violenta y sin derecho, por lo que no puede concluirse que dicha actitud coloca en inminente peligro la vida o la integridad física del inculpado y que éste, en el rechazo de agresión, actúa en legítima defensa. Sí. ¿Me puede decir por qué lo privó de la vida? No, es que yo vi que iba a sacar algo y lo maté. No, espéreme. O sea, dice la corte, la agresión tiene que ser inminente. O sea, no es que yo pensé que me iba a hacer algo, es que yo creí. Entonces, eso es lo que tenemos que tener cuidado, porque a mí me parece que el artículo 25, tal como está redactado, nos va a dar muchísimos problemas en casos prácticos, ¿eh? Así es. Yo quiero abonar dos cuestiones. La primera, ese criterio es muy acertado, ese criterio jurisprudencial, que en un país con los índices de inseguridad y violencia que tenemos, pues prácticamente pudiera representar un riesgo, porque ya podernos adelantar a conocer si el ademán en verdad es real o ficticio, ya lleva un riesgo intrínseco. Es decir, una persona que con la que se pretende un altercado, que pretenda simular que va a sacar un arma, y nosotros para no incurrir en violentar la legítima defensa, esperar a que la saque, pues pudiera representarnos la muerte. Sí. Bueno, yo sí efectivamente no puedo, esperaría. Yo no esperaría, ¿no? Yo vaya, pero sí efectivamente quizás ese criterio está hecho a modo para los que intimidan, los que quizá pudieran. Pero en un país donde ya muchos utilizan armas y sobre todo la delincuencia, esperar, como dirían en el viejo oeste, a que desenfunde primero puede representar la muerte. Y el segundo elemento, efectivamente aquí dice, actuar en defensa de su persona, de su familia, de su honor, de sus bienes o de la persona, honor o bienes de otro. Pero cuando nosotros analizamos qué es el honor, que además el acceso a un, el derecho al honor está contemplado en la Constitución, prácticamente yo puedo, si alguien me está faltando el respeto verbalmente, es un atentado contra mi honor. Y no por eso lo voy a matar. Exactamente. Y sin embargo yo por ello puedo repeler esa agresión actual e inminente y regresarle un zapopapo enorme y decir, oye, es que me estaba agrediendo inminentemente mi honor. Ese es un concepto que puede repercutir en análisis futuro. Pero además, también hay otro factor muy importante, o dos factores muy importantes. El primero, la legítima defensa se debe de repeler en el momento en que se está llevando la agresión, no antes ni después, ¿no? Eso es muy importante. No ya sucedió, ya me afectó en mi honor, en mis bienes, ya me amenazó, ya sucedió, y entonces es cuando yo repelo la agresión, porque entonces ya no hay legítima defensa. Sí. Se da una riña entre el agresor y el pasivo, tampoco hay una legítima defensa, ¿no? Son situaciones que también no debemos perder de vista, sí, claro, sí. Es una situación, yo considero, muy ambigua lo que pueda resultar con esta reforma. ¿Por qué? Porque de inicio, eso de que el peligro inminente, como lo explicaba el doctor Julio, es que iba a sacar un arma, pero nunca la sacó. Bien lo dice, no vas a esperar a que la saque porque va a haber problemas, como el caso, el ejemplo de los dos automóviles. El señor se da cuenta por el retrovisor, en el espejo lateral, de que el otro ya viene con la pistola en la mano, no va a esperar a llegar y que le dispare. Sí, claro. O sea, por eso le ganó, y cuando llega y lo ve, en ese momento lo mata. Bueno, pues eso es una legítima defensa, aquí donde vaya. Ahora, en el caso más crítico que estamos viviendo de inseguridad, es precisamente la introducción a los hogares que no se sabe ni con qué fin, en fin de un secuestro, en fin de la privación de la libertad, un levantamiento, y que no van a esperar. Una persona que se introduce con un arma en la mano va dispuesta a todo. Y entonces no hay más que repeler la agresión en el bien entendido que sí se trata de una legítima defensa cuando se obra en defensa de su persona, de su familia, de sus bienes, etcétera, de todo lo que se tiene que proteger uno
y que definitivamente eso no es nada novedoso. Y digo no es nada novedoso porque nuestra Constitución ya lo trae desde 1917 y que se ha venido ya ventilando en nuestros juzgados. Lo que pasa que ahora lo tratan de alguna manera tocar, actualizar, ¿no? Porque piensan que con eso se pueda controlar el estado de inseguridad que principalmente se da en los hogares, en los levantamientos, cuando se trata de alguien que viaja en su automóvil. ¿Y será con las armas? Pero, ¿será con esto? Pero a ver, yo diría, vayámonos a un caso práctico, vayamos al nuevo sistema. Hay un homicidio doloso calificado, porque... Claro. Y el fiscal en la audiencia inicial acaba de hacer su imputación, que es la comunicación que le hace al imputado de presencia juez de control, la integración de la carpeta, y le dice el fiscal, usted, el día tal, a las 11:30 de la noche, al momento de encontrarse en su casa, viendo la tele, usted observó a una persona en el patio de su casa y usted sacó un arma que tenía y lo privó de la vida. Esa sería la imputación. ¿Y lo ofendió? ¿O quiso amenazar? Hasta ese momento no sabemos. No, pero porque si no lo hizo... Exactamente, pues, para legítima defensa. Así es. Y a como está redactado el 25, ¿eh? ¿Verdad? No, ¿qué va a pasar la defensa? En la audiencia de vinculación a proceso. ¿Algo que decir? Sí, señoría. Quiero manifestar que mi representado actuó en legítima defensa. Sí, efectivamente, lo privó de la vida, pero fue en legítima defensa. A ver, espérame, entonces ya nos vamos a ir a ver si me alcanza el 25, ¿no? Porque yo decía que como está redactado, me parece que genera muchos problemas. Primer párrafo me dice si hay legítima, incisos A, B y C me dice aquí no. Luego me dice el tercero, concurre a los requisitos de la legítima defensa respecto de aquel que rechazare al agresor en el momento mismo, como dijo la doctora, en el momento, no antes ni después, de estarse introduciendo o realizando actos idóneos, ¿cuáles actos idóneos? ¿Cuáles fueron? Claro. ¿Cuáles fueron? Insisto, el artículo 25 del Código Penal, como está redactado, tiene infinidad de elementos normativos. ¿Qué es un acto, qué es un acto idóneo? No, pero además, quiero también leer esta parte, fíjense, dice que no habrá legítima defensa cuando no hubo una necesidad racional que previa a la agresión pudo fácilmente evitarla por otros medios legales. O sea que si yo estoy en la sala de mi casa y veo que se está metiendo por el patio, yo lo que debo de hacer es irme, porque eso es más fácil que encararlo y encañonarlo. Si yo declaro que cuando lo vi entrar tomé mi pistola, esperé a que entrara para darle un plomazo, lo primero que va a decir es que tú pudiste fácilmente salir por la puerta de atrás de tu casa, llamar a la policía. Usted le habló a la policía, ¿qué hizo? Yo me pondría ahí, sí, como me está saliendo lo fiscal. Sí, claro. Que la defensa me permitiera, porque algunas defensas son coadyuvan con la fiscalía. Sí, bueno, yo les quiero decir que el tiempo se va muy rápido. Está ya, estamos llegando al término de esta. Y siguen los llovizna de comentarios y opiniones. Antes de terminar, si usted me hace el favor de claro, sí. Pues, agradecer los saludos. Queridos televidentes, como se podrán dar cuenta, pues este panel está muy interesante, pero infortunadamente el tiempo de televisión también es breve, se termina, y queremos seguirles agradeciendo a todos. Elisa Ceballos, muchas gracias por vernos. Isabel Hernández Cruz, saludos a la doctora Estrella, atinadísimos sus comentarios, solo delata la experiencia adquirida durante muchos años dentro del tribunal. Gracias, mi querida Isabel, aquí para la doctora. Luis Mario Silva nos saluda. Isabel Hernández Cruz dice: doctor Julio Rodríguez, Dios quiera que los periodistas, antes de emitir una nota jurídica, se asesoren de alguien con la experiencia que tienen, que tienes. Hay muchos amigos del medio que por supuesto lo hacen y ojalá lo hagan todos, también para mi querido maestro doctor Julio. Oscar Hernández, saludos a los panelistas, excelentes comentarios. Lucero de Alba Peña, muchísimas gracias por vernos. Paulina Cienfuegos Ronzón nos está sintonizando, muchas gracias. Josabet Aguilera, muchísimas gracias por vernos. Bruno López, gracias mi distinguido maestro. Josabet Aguilera, excelente doctor Julio, felicidades, gracias. Bruno López, claro que no está de por medio la inviolabilidad del domicilio. Muchísimas gracias, mi maestro. Gabriela Martínez Castellanos, excelente programa. Luis Marlio Silva, concuerdo con la doctora Suara, no voy a esperar que el otro saque el arma primero. Muchas gracias, mi querido maestro. Bruno López, saludos al doctor Vito, muchas felicidades. Queridos televidentes, gracias por vernos, por desvelarse con nosotros, por estar siempre pendiente y sobre todo con un panel de expertos y amigos esta noche. Bueno, pues muchas gracias. Ahora vamos a pasar
a la sección de las conclusiones, y empezaré, si ustedes me permiten, por una dama, por nuestra la doctora Estrella Iglesias Gutiérrez. ¿Con qué concluye usted esta noche de debate, doctora? No, pues primero agradeciendo a usted, señor rector, a todos mis compañeros panelistas, a los televidentes por su compañía en esta noche, por la invitación a este programa. Y bueno, pues en cuanto a la legítima defensa, yo nada más quisiera comentar que no debemos perder de vista que esta debe ser notoriamente proporcional a la agresión que se está recibiendo. ¿Sí? No podemos excedernos, como ya se comentó, si hay un exceso, ya no se considera legítima defensa. Hay que ser muy cuidadosos. Efectivamente, esta reforma deja muchas aristas, muchos comentarios, muchas interpretaciones. Va a ser motivo de mucho análisis, muchos estudios, pero sí debemos de ir enfocándonos en que no podemos, como decíamos al principio, ir o esperar a que crezca el alto índice de homicidios, que esto se eleve aún más, tocando el primer tema que estábamos que llevamos a cabo en esta noche de debate, ¿no? Puesto que precisamente por actuar en legítima defensa podemos acrecentar este índice de homicidios, lo cual conllevaría repercutiría en un problema social mayor al que se está presentando. Pues muchas gracias, doctora. Esto gracias, lo tomaremos, doctor, como una libertad y que no debe haber excesos. Así es. Mi estimado doctor Julio Rodríguez, ¿con qué cierra usted esta noche de debate? Yo con dos puntos importantes. Retomando el comentario que hizo uno de los televidentes, sí exhortar como ciudadano a nuestros amigos de los medios de comunicación que en esos asuntos tan graves sí seamos muy cuidadosos qué información le vamos a dar a la ciudadanía. Porque eso que alguien lea un periódico, una red y diga, en Veracruz puedes matar a alguien y no pasa nada, no es así, eso es muy grave. Desde la óptica jurídica, tal como quedó redactado el artículo 25 del Código Penal que establece la legítima defensa, reitero una vez más, contiene muchos elementos normativos, cuidado, va a ser tan fácil, jurídicamente hablando, acreditar una legítima defensa. ¿Sí? Y máxime, y lo comentábamos antes de un corte, actualmente la Suprema Corte de Justicia ya se está convirtiendo en un poder legislativo. Ya legisla, la Corte ya legisla. Y hoy una jurisprudencia, increíblemente, tiene más valor que una norma, cuando la jurisprudencia es la interpretación de las normas. No es ley la jurisprudencia. Y en materia de legítima defensa, las tesis de la Corte van en sentido contrario al artículo 25 del Código Penal. Entonces, si esta dinámica sigue, puede pasar que dices, no, ¿sabes qué? Estás mal, y esta jurisprudencia te echa abajo. Entonces, yo creo que no. En el tema de la legítima defensa, sí tengamos mucho cuidado. Es un tema estrictamente jurídico, y creo que ahí sí es obligación de nosotros, los operadores jurídicos. Creo que yo exhortaría que hubiera más eventos como este, que la ciudad sepa cuándo sea legítima defensa y cuándo no la va a haber, ¿no? Porque si no, como dice la doctora, vamos a caer que ahora van a aumentar los homicidios cobijados bajo una legítima defensa. Entonces, sí, creo que el problema no lo vamos a resolver, lo vamos a agravar. Va a incurrir alguien en un delito por que, supuesto, que claro, pensando en que sabe la legítima defensa, que no le va a pasar nada. Mi estimado doctor Víctor Lozano, ¿con qué cierra usted esta noche de debate? Pues solicitando a todos y a todos los televidentes que nos hacen favor de estarnos viendo, que nos unamos. Ahorita viene ahorita la oportunidad de fijarnos a la hora de llevar a cabo las elecciones correspondientes. ¿A quién vamos a elegir para que nos represente? Porque esto que estamos hoy discutiendo y que desgraciadamente son las herramientas con las que va a trabajar tanto el Poder Judicial como la Procuración de Justicia y la Defensoría, llámese pública o privada, no tenemos nosotros opción, porque esta es una ley que se crea por un Congreso del Estado. Pero ¿qué es lo que nos pasa?
que nosotros en sí, la ciudadanía, nos podemos quejar. Ya el análisis se hizo de esta norma. Es que con eso creyeron que iban a resolver el problema de la inseguridad. No, solamente se está... Es de cultura, no es de armas. Se está reflejando. Es de cultura, no de armas. Así es. Y se está reflejando que nuestro Congreso carece en muchas cuestiones de asesoramiento. Y de cultura jurídica. Y que debía de cultura jurídica y que debía de llevar a cabo ciertas... reuniones con la sociedad para saber cuál es su pensar sobre esta reforma. Los colegios de abogados, así es. Porque vean esto es muy confuso y cualquiera lo puede agarrar confuso de mil maneras. No difuso, ¿eh? No, confuso. Desgraciadamente dijera aquí el maestro y el doctor Azuara, el control difuso, algo que lo están olvidando por ahí, pero bueno, siguiendo en el tema. Yo me inclino y le pido a nuestros distinguidos televidentes que ahorita que vienen las elecciones veamos quién realmente pueda estar acreditado para estar representándonos en un congreso. Porque ahí está el mal, ahorita lo estamos viendo con este artículo 25, necesitan reglamentarlo. Bien, pues hay unas muchachitas, ¿sí?, que ni las conocen, que ahora son diputadas. ¿Sabrán leer siquiera y escribir? Pues esa es la primera reforma que debe de dársele, sí, a nuestra Constitución General de la República, para que ya se exija cierta preparación profesional. Claro. ¿Por qué? Porque son los que van a formar, a reformar nuestras leyes, a derogarlas. No permitir que un poder esté sobre otro poder y que sigamos callados, como en el caso de la Suprema Corte, que hoy se convierte en poder legislativo. Sí. ¿Y qué dice el Poder Legislativo? Agachado, ahí no dice nada. Nosotros tenemos que a los jueces les dice, o cumples esta sentencia, o te destituyo, o te voy a inhabilitar, porque soy Suprema Corte. Espérame, porque yo acabo de dar esta nueva ley, y tú quién eres para dar esa nueva ley. Sin embargo, nosotros seguimos agachados, como ignorantes del derecho. Entonces... creo que algo tenemos que hacer inmediatamente, bueno, para enderezar nuestro Estado de Derecho. Perdón, hoy la Corte legisla más que un diputado. Así es. Mi estimado doctor Vázquez Azuara, tenemos que agradecer por ahí a alguien. Así es, correcto, mi doctor. Pues seguimos recibiendo felicitaciones, saludos, comentarios. Nos han externado el beneplácito por el tema. Nuestro querido amigo Jacob felicita por el tema. Ibrahim nos manda saludos. Fabiola Torres, muchas gracias, Fabiola, por siempre sintonizarnos. Jacqueline González, que nos está viendo y nos mandan saludos. Muchas gracias, queridos televidentes. Y bueno, pues yo voy a cerrar, seré breve, pero evidentemente me quiero sumar a los comentarios vertidos. Desafortunadamente estamos viviendo una parsimonia legislativa, es decir, una actividad legislativa que se ha centrado más en los pleitos entre partidos, la toma de tribunas, el show mediático, que un verdadero ejercicio de ciencia jurídica. Y lo que se necesita de los representantes no es esos shows mediáticos, se necesita eficacia legislativa. Efectivamente, la Corte se está transformando en un poder legislativo, no de manera formal, pero sí material. Sin embargo, pienso que esto es una consecuencia de la inactividad pronunciada que tiene el legislativo para poder llevar a cabo reformas sustanciales. Y reformas como esta, que se aprueban recientemente, carecen de muchos elementos jurídicos profundos, términos subjetivos que en juicio es difícil acreditar y circunstancias que pudieran, evidentemente, lejos de coadyuvar, causar un perjuicio. Entonces, yo me sumo, evidentemente considero que el Poder Legislativo debe asumir una responsabilidad más profunda, debe incluir a la academia, a los académicos, investigadores, estudiosos de la ciencia jurídica, para establecer proyectos viables que evidentemente favorezcan a la ciudadanía. Advertimos legislaciones aquí en Veracruz, como la del Código Civil y la materia familiar, olvidadas de muchos años, y estamos trabajando bajo criterios de la Suprema Corte. O sea, la ciencia jurídica no se puede detener hasta en tanto el legislativo decida ponerse de acuerdo y generar las normas, porque los derechos no se exigen solo si están en las normas. Cuando ya están reconocidos y evidentemente respaldados por nuestros derechos humanos, se pueden exigir. Entonces, creo que el llamado y la conclusión es a enfatizar una puntual atención en las necesidades a través de la actividad legislativa, pues, y que no advirtamos ese rezago tan profundo. Muchas gracias, doctor. Pues yo quiero
adherirme a los comentarios de mis compañeros panelistas y decirles que la inseguridad y la violencia no se resuelve con lo que se aprobó la legítima defensa, el usar un arma. Un armamento de arma. Con más violencia. Entonces, más genera violencia, más violencia. Genera violencia. Sí, pues muchas gracias. Pues un muchas saludo, gracias. Un saludo a Josabet Aguilera. Muchas gracias, mi querida Josabet, por sintonizarnos. Bien. Pues quiero agradecer a quien nos sintoniza por internet, quien está siempre cada semana con nosotros y a quienes hacen posible este proyecto de multimedia detrás de cámaras, todos, y que están al frente de ellos, Óscar Enrique García Soberano. Pues muchas gracias, muy buena noche, pásenla bien, nos vemos en la próxima.